Buenos días a todos. Aquí les estoy presentando cómo hacer los preparativos de cómo hacer el fruit tart. Pueden usar la masa de hacer pie, también la traen así pequeña. Son muy fáciles, más rápido que hacer la masa. También aquí están los preparativos para el glaze, o sea, es como un caramelo que le pone por arriba, lleva un limón, lleva el limón frisado, que es para hacer jugo, y también la maicena, o sea, el cornstarch. Para el filling, o sea, el relleno, vamos a usar un queso Filadelfia, vainilla y azúcar. También para esto va a tener que usar la azúcar, se me olvidaba. También por aquí tenemos la fruta, por supuesto la strawberry, la fresa, el kiwi, el raspberry y el blackberry. Siempre me gusta usar blueberry, pero no tengo. Aquí tenemos un molde que vamos a usar de ese tamaño. Y también recuerden que pueden usar este que viene en ready, también lo venden más grande. Para necesitar un blender, puedo usar el de la mano también. Una ollita para hacer el glaze. Ok, mi gente, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a comenzar es con la masa. Vamos a sacar la masa, la vamos a poner en el molde y luego la vamos a poner de 10 a 12 minutos en el horno. Esta cajita trae dos masas, puede usar una sola si va a ser uno solo, y en este caso voy a hacer uno solo, o puedo guardar la otra. Les recomiendo que si van a hacer algo así, la tarta así, pues que saquen la masa, vamos a decir una hora antes, para que se ponga, no esté tan gruesa la masa, sino que esté así, un poco blanda, para que sea más fácil de manejar. Ok, mi gente, aquí lo que vamos a tratar es, es un poco delicada, se le puede romper, so vamos a tener un poquito de cuidado y con los dedos la vamos a manejar así, la vamos a poner todo alrededor para que coja también la forma del molde. Miren cómo quedó. Así, sí, pueden tratar de hacerlo mejor que yo. No me quedó perfecta, pero bueno, aquí también lo voy a enseñar, porque quise enseñarle cómo hacer uno de los pequeños con este molde que viene preparado casi. Y aquí le voy a enseñar el tamaño, cómo se ve. Y lo fácil que es hacerlo así de pequeñito, lo pueden hacer hasta para party o cualquier ocasión que deseen. Aquí está el tamaño, miren cómo se ve. Es muy pequeño. Ok, mi gente, mientras está en el horno la masa, vamos a hacer Okay, mi gente, el ahora relleno. vamos a preparar el relleno. Qué delicia es y tan fácil de hacer que es. Ok, ahora vamos a coger el cream cheese
el queso en crema. Ok, mi gente, luego del queso, al queso lo vamos a añadir el azúcar. Recuerden que todos los ingredientes, la medida, se lo voy a poner en la descripción abajo. Ok, ahora le vamos a añadir la vainilla. Ok, luego que tenemos el queso, el azúcar y la vainilla, vamos a batirlo. Eso es todo lo que lleva el filling, el relleno. Y es tan rico. Cuando ustedes lo prueben, ya verán qué delicioso es este filling. Ok, mi gente, aquí estoy tratando de arreglarlo mejor para que se mezcle y quede así la crema como bien suavecita. Vamos a preparar el glaze, necesita una ollita, lo vamos a prender el fuego. Luego que prendamos el fuego, vamos a añadir el jugo frisado. El jugo tiene que ser de limón. Para esta receta se lleva la latita entera, aunque claro, no vamos a usar el glaze, no lo vamos a usar todo. Luego añadimos el azúcar. Ok, mi gente, so a pesar de que lleva el jugo frisado de limón, también van a necesitar un limón fresco y aquí se lo estamos añadiendo. Ok, mi gente, aquí estoy agregando el último ingrediente para el glaze, que es la fécula de maíz, o sea, la maicena.
Aquí simplemente lo que vamos a hacer es moverla hasta que usted ve que se pone como un poquito, no mezclosa, pero ya con textura más gruesa. Entonces luego la vamos a poner a la nevera. Al igual que la masa, la vamos a dejar enfriar un poquito. Ok, mi gente, aquí llegó la parte más divertida de todo el proceso, que es cortar las frutas y decorar la tarta. Aquí les estoy enseñando cómo deben de cortar la fresa para que así cuando la pongan en la tarta se vea como un poquito más fly y todas se vean como al mismo nivel. Entonces lo que hago es que le corto la parte de arriba. Y luego le vamos a cortar ese pedacito que vieron ahí. Es para que se quede, para que todas se vean al mismo nivel en la tarta, para que se pueda sentar. Y aquí simplemente estamos cortando el kiwi. El kiwi lo cortamos así regularmente, en rueditas. Okay. Ahora vamos a hacer. A poner todo junto, que aquí está la masa bien tostadita. Si quieres sacarla antes, no importa, si la quieres dejar menos tostadita. Yo le doy de 12 a 15 minutos. Aquí está la crema y el glaze. Miren cómo quedó el glaze. Miren qué chulo y qué rico. Es un poquito sour, como agrito, pero es muy, muy rico. Se lo pueden hasta comer con frutas. Ok, mi gente, miren la strawberry. Miren, es por eso porque le di esa forma. Es para ponerla muy bien. Aquí está la raspberry y también la blackberry. Ok, mi gente, vamos a echarle la crema para que se la reguemos un poquito. Ok, mi gente, vamos a usar esta pequeña espátula para que podamos agregar la crema más fácil.
Aquí lo que estoy haciendo es untándole un poquitico de glaze a la masa, a toda la orilla. Es su decisión si quiere untarle antes de poner la crema. Yo no lo hago, pero sí le pongo alrededor y luego cuando le pongo las frutas. Ahora vamos a la parte más divertida, la que más me gusta, que es decorar la tarta. Vamos a comenzar con las fresas, todas las frutas. Recuerden, es su decisión cómo quieren comenzar a decorar. Yo siempre comienzo por los bordes, me gusta comenzar con la fresa. Hice una tarta una vez y comencé con los kiwis, pero esta vez quise hacerlo más diferente. Al igual que les voy a dejar más fotos para que vean más ideas. Ok, luego de la fresa le vamos a poner el kiwi. Usted lo puede decorar como usted desee. Puede usar diferentes tipos de frutas también. Como le dije la otra vez, usé el blueberry. Se veía muy linda, me encanta con blueberry, pero no encontré en el supermercado. Entonces, escogí el blackberry, que también la se ve muy linda. Aquí está el blackberry. Usted mismo busca la forma de cómo ponerla, de cómo decorarla. La va a decorar a su manera. Miren qué linda se ve ya. Y es, la tarta es muy rica. Es un postre muy delicioso que lo recomiendo. A mi marido le encanta. Siempre lo hago, lo hice por él y por ustedes también. Aquí al final siempre le pongo los raspberries, se ve muy linda con raspberry, siempre uso ese y se lo pongo en el centro. Ok, mi gente, aquí vamos con el último paso, que es untarle el glaze. Vamos a untarle el glaze a cada una de las frutas que tenemos en la tarta. Vamos a usar una brocha y la vamos a untar en todas las frutas. También, como les dije, le pueden untar en el borde de la tarta, o sea, en la masa. Pero trato de untarle a cada una para que así cada pedacito que se coman tenga ese saborcito a glaze, que es muy rico y como que combina bien con la crema. Es delicioso. Ok, mi gente, este es el final, miren cómo se ve.
Miren qué linda meme. Espero le haya gustado porque a mí me encantó como lo decoré esta vez. Está muy, como le digo, bien, bien. Está de revista, vamos a decirlo. A mí me encantó. Miren el final. Miren qué belleza. Espero que ustedes lo traten. Y también me digan si les gustó la receta. Ahora les voy a enseñar cómo preparar una pequeña tarta, o sea, de los moldes que les enseñé que vienen preparados, vienen pequeñitos, que también en ellos pueden hacer el cheesecake, pero quise enseñarle también cómo pueden hacer una tarta pequeñita. Pueden ver este mismo proceso. Miren qué lindas se ven pequeñitas. Bueno, mi gente, aquí ya corté un pedacito. Miren qué rico. Estuvo riquísima. Ya la semana que viene pues ya hago otra. Me encantó. Sí, este otro. Si quieren añadirle un poquito de whipped cream arriba, lo pueden hacer. A alguna persona no le gusta el whipped cream. A mí me gusta, yo se lo puse un poquito para enseñarles. Y eso es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado del video. Por favor, den su comentario, denle like y gracias por ver mi video. Bye.